Buenos días, amados hermanos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a pedir a los que están fuera del templo, por favor, para que todos, según enseñan las Escrituras, podamos exaltar y glorificar su nombre. Vamos a leer Salmos capítulo 99 y Salmos capítulo 100. Les voy a pedir que nos pongamos de pie para mayor reverencia a la lectura de la palabra del Señor. Salmos capítulo 99 y Salmos capítulo 100. Leemos la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Jehová reina, temblarán los pueblos. Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. Jehová en Sión es grande y exaltado sobre todos los pueblos. Alaben tu nombre grande y temible. Él es santo. Y la gloria del Rey ama el juicio. Tú confirmas la rectitud. Tú has hecho en Jacob juicio y justicia. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies. Él es santo. Moisés y Aarón entre sus sacerdotes y Samuel entre los que invocaron su nombre. Invocaban a Jehová y él les respondía. En columna de nube hablaba con ellos. Guardaban sus testimonios y el estatuto que les había dado. Jehová Dios nuestro, tú le respondías. Les fuiste un Dios perdonador y retribuidor de sus obras. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo monte. Porque Jehová nuestro Dios es santo. Por consiguiente, oigan lo que dice Salmo capítulo 100. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Padre amado, gracias te damos. Gracias porque aunque el mundo y el enemigo parezca estar venciendo, tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y nosotros el día de hoy queremos glorificarte, queremos exaltar tu nombre, Padre. Así como estuviste con Samuel, con Moisés y con todos aquellos que te invocaban, creemos que te deleitas cuando tus hijos se reúnen para exaltar tu nombre, que es todopoderoso. Gracias, amado Dios, por darnos este privilegio como pueblo tuyo de poder entrar por este lugar, estas puertas, con acción de gracias, con regocijo por todas las cosas que nos hace y nos permite vivir en esta tierra. Al final, tu palabra enseña claramente que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Permite que podamos entonces, en este tiempo, cantar con alegría, servirte con alegría y estar totalmente regocijado en el Señor siempre. Bendice cada parte de este servicio, Señor. Y rogamos también que uses tu palabra, tu siervo en el día de hoy, que nos traerá el mensaje. Oh Padre Santo, una vez más clamamos
una vez más te decimos que tú eres bueno y que para siempre es tu misericordia. Recibe este tiempo como una ofrenda agradable delante de ti. Y gracias porque sabemos que nos estás escuchando. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas bendiciones, queridos hermanos en Cristo Jesús. Qué bendición han hecho bien en venir, poder disfrutar este tiempo juntos, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Amén. Amén. Vamos a cantarle al Señor, elevar canciones de alabanza a Él. No me dejen solo, como siempre les pido, y ejercite su garganta para alabar al Señor. Dice los salmos: con todo nuestro ser, espíritu, alabe al Señor. Címbalos de júbilo, címbalos resonantes, todo alabe a Jehová. Amén. Gloria. Mi vida a Dios. Es Cristo. Aleluya. Oscuridad pagué, perdido en el error, la senda vana del placer, a muerte él me llevó, siendo rebelde a tu voz, quisiste amarme así, de no haber sido
vida es Cristo. El centro de nuestra vida es Cristo. Amén. Vamos a cantar este himno y vamos a ponernos de pie para poder cambiar de posición. Dilo a Cristo. Pueden sentarse. Vamos a ver si esta parte, este pedacito, vamos a ver, podemos cantarlo como hacemos siempre. Sigue a Cristo, sigue a Cristo, Él es tu amigo más fiel. No hay otro amigo como Cristo. Sigue tan solo a Él. Wow, gloria a Dios santo. Qué coro, qué coro. Señor, piense que un día en la eternidad, en el cielo, cuando esté esa multitud reunida de todos los salvos del mundo entero, que el director de la orquesta, no sé cuál va a ser. Hay muchos directores en el mundo entero que pueden ir relevando, porque es por la eternidad. ¿Se imagina que es por la eternidad? Pues hay muchos directores, aún los que han fallecido, van a estar, que han conocido al Señor, van a estar ahí también. Entonces, cuando levante ese, no sé cómo le llaman, el lápiz de la... un, dos, tres, cuatro, ese coro grande, a
alabando al Señor. Yo quisiera estar todo el tiempo ahí, me da frío, perdón. Me da porque pienso en, ¿verdad?, en lo glorioso que va a ser eso por la eternidad. Amén. Vamos a dar la bienvenida a cada uno de ustedes. Han hecho bien en venir, como les dije al principio, y tenemos visita entre nosotros. ¿Verdad? Yo no les sé los nombres, pero sí ustedes se los conocen su nombre. Vamos a ver. Visitas que son de la casa, pero son visitas. Vamos a ver. Levanten su mano y den su nombre. Marisol, Benita. Oh, igual que mi mamá. ¿Quién más? ¿Alguien más? Sí. La familia Patricks. ¡Qué bendición! Amén. Paula. Carolina. Bienvenidos. Y le dije al pastor al principio que se repita, que no sea la primera ni la segunda. Así mismo los demás. Bienvenidos a la casa. Estrechen su mano al de al lado. Como ósculo santo y con amor, cantamos. Bienvenidos, bienvenidos, los hermanos hoy aquí nos gozamos en decir. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, por lo tanto podemos dar amor. El Señor puso en nosotros, junto con el Espíritu Santo, el sello, su sello, que nos también reparte amor, porque Dios es amor. Amén. Ok, vamos a continuar cantando al Señor. Y después vamos a tener la recolección de las ofrendas. Por fe. Si estuviéramos en la batalla. Por fe veremos a nuestro Dios en el plan. Viendo al invisible protector.
Predicamos que el Señor utiliza para que las personas vengan al conocimiento. Su palabra dice, la fe viene por el ¿qué? Oír, y el oír por la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Vamos a tener ahora el tiempo de recolección de ofrendas, honrando al Señor también con lo que hemos traído para él. Señor, te damos gracias por este día, gracias Señor por la oportunidad que nos das de poder realizar este servicio, esperando de que todo lo que hagamos aquí sea de tu agrado, sea con el predicador, bendícele que pueda hablar en nuestro corazón, en nombre de Jesús, amén. Como la viuda que dio lo que tenía, la única blanca la dio para el Señor. Amado hermano, si tú das para Cristo, recibirás la bendición de Dios. Como la viuda que dio lo que tenía, la única blanca la dio para el Señor. Amado hermano, si tú das para Cristo, recibirás la bendición de Dios. Amén. Amén. Es mejor dar que recibir. Amén. Dios ama al dador alegre, porque Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre. Entonces David se gozará. Amén. Amén. Ah, ¿quieres seguir? Vamos a continuar, más adelante se la debo. Él me sostendrá. Pueden ponerse de pie. Si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. En la tentación yo sé, Él me sostendrá. No podría estar de pie en la oscuridad, pues mi amor muy frágil es, Él me sostendrá. Él me sostendrá.
Gloria sea al Señor. ¿Cuántos creen que Él les sostendrá? Hermanos, cantar estas palabras debe de llevarnos a nosotros cada día a darle gracias, porque hay tantas cosas de las cuales Él nos ha sostenido que ni cuenta nos hemos dado. Y ahí radica la gran misericordia y el amor de Dios para con nosotros. El salmista decía en Salmo 54, versículo 4: he aquí, Dios es el que me ayuda, el Señor está con los que sostienen mi vida. Qué bueno es poder saber y escuchar esto. Bueno, hermanos, para nosotros como iglesia es un grato privilegio tener con nosotros, como decía Pablo hace un momento, la familia Patrick. Pero Patrick no es el apellido, ese es el nombre. El pastor se llama Patrick Almonte. Entonces, la Congregación Bíblica Cristiana, Las Caobas, hoy nos lo prestó a nosotros para que podamos ser edificados. Y qué bueno que le acompaña a su familia, su esposa Carolina, su niña Paula, una hermosa familia. Y cada cierto tiempo, hermanos, esto es muy provechoso, el poder escuchar la palabra de Dios a través de otros líderes, otros hermanos, otros pastores. Así que, pastor, damos muchas gracias por estar con nosotros. Así que venga, predíquenos la palabra del Señor. No miren la estatura, Me digo. Gracias, pastor. Bien, buenos días a todos. Que Dios les continúe bendiciendo. Para mí es de sumo gozo poder estar con ustedes en esta mañana, poder compartir la palabra del Señor. Así que doy gracias al Señor por ello, por permitirlo. Gracias al pastor Smiley por la invitación. Gracias a ustedes por recibirnos. Me gozo en este tiempo que hemos tenido de adoración al Señor. Como ya han podido ver, me hago acompañar de mi esposa Carolina Alburquerque y de mi hija Paula Marie. Así que estoy feliz en gran manera por todo esto, por vuestra compañía, por la compañía de ella, por la presencia del Señor entre nosotros. Bien, así que les pido que por favor me acompañen a orar por este tiempo. Padre y Dios bueno, te damos gracias por tu bondad y por tu misericordia. Te damos gracias, Señor, porque ahora tú nos permites una vez más exponernos a tu palabra y exponer tu palabra, queriendo pedirte que tú nos ayudes a comprenderla, a entenderla, a atesorarla en nuestro corazón y a ponerla en práctica. Oh Padre, habla, continúa hablando a tu iglesia en esta mañana, edificando tu iglesia, tu pueblo, y trayendo salvación, así como has hecho con nosotros en su debido tiempo. Habla nuestras vidas en esta mañana. Te lo pedimos una vez más en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, yo quisiera en esta mañana iniciar haciendo algunas preguntas que no son complicadas, pero sí ciertamente nos retan o deben retarnos. Y de hecho quiero decirles que quisiera iniciar no solo haciendo estas preguntas, sino acotando que es mi propósito, es mi intención en el Señor hablarles de forma sencilla, hablarles o traerles un mensaje que más bien es un recordatorio de realidades o de una realidad muy importante que nos toca a todos nosotros. Así que yo quisiera iniciar preguntándoles, ¿cómo consideras tú
que está tu comunión con el Señor? ¿Consideras que tu comunión con el Señor está siendo una buena comunión? Una comunión, gracias hermano, una comunión estable, estrecha, fuerte, placentera con el Señor, o es una comunión defectuosa, una comunión débil, inestable. Si consideras que tu comunión es una comunión muy buena, ¿has identificado cuáles son esos factores, cuáles son esas cosas que han estado permitiendo que puedas estar en plena comunión con el Señor? Pero si consideras por otro lado que tu comunión con el Señor deja mucho que decir y que desear, ¿has identificado también cuáles son esos factores, esas cosas que pueden estar influyendo para que tu comunión con el Señor no sea la deseada, la que Él requiere? Yo sé, mis hermanos, que no hay una sola causa, que no hay una sola razón, que no habrá un solo factor para que nuestra comunión con el Señor pueda verse obstaculizada. Y en ese sentido yo quiero hablarles en esta mañana bajo el tema ¿por qué fallamos? O ¿por qué tenemos problemas en nuestra comunión con el Señor? Pero repito, yo sé que no hay un solo factor para esto, y no es mi intención agotar el tema, no es mi intención decir todas las razones que pueden haber de por qué fallamos, sino que solo quiero remitirme a una en esta mañana. Así que por eso les digo que quiero hablarles de forma sencilla, a modo de recordatorio, pero quiero continuar con alguna pregunta. Por ejemplo, ¿qué piensas cuando contratas un servicio que al final estás viendo que no funciona? ¿Qué piensas cuando ese servicio comienza a fallar? O por ejemplo, ¿a quién de nosotros, a quién de ustedes aquí les gusta cuando el servicio de internet de su hogar comienza a fallar? Yo creo que a ninguno. Todos queremos tener un servicio siempre disponible que no esté constantemente cayéndose. ¿Por qué? Porque nos gusta, o más bien no nos gusta la intermitencia, no nos gusta la discontinuidad, sino la estabilidad. Y cuando hemos contratado una compañía para ese tipo de servicio y lo que está pasando es que siempre está cayéndose, ¿qué pensamos de esa compañía? Que es una mala compañía, que nos ha timado, que nos ha engañado o que nos está robando. Pero en realidad no nos gusta eso. Ahora bien, cuando el internet en nuestra casa está fallando, ¿qué hacemos? Por ejemplo, ¿nos quedamos de brazos cruzados? Por lo general no, sino que de forma rápida y diligente nos abocamos a ir a una de las estancias de esa compañía o llamamos para poner una reclamación. ¿Por qué? Porque pensamos que ese problema tiene que resolverse lo antes posible. Somos rápidos y diligentes para aquello que realmente nos interesa. Y en ese sentido, entonces, yo te pregunto, ¿hacemos lo mismo cuando vemos que nuestra comunión con el Señor no es la que debería ser? ¿Hacemos nosotros lo mismo? ¿O pareciera que más bien muchas veces nos cruzamos de brazo y no somos tan diligentes? ¿No agotamos todos los medios de gracia que el Señor nos ha dado para poder restablecer esa comunión? ¿Qué es lo que generalmente pasa cuando preguntamos cómo está tu comunión con el Señor? ¿Cuál suele ser una respuesta típica? Bueno, hermano, usted sabe que nuestra comunión con el Señor se caracteriza por sus altibajos. A veces estamos bien, a veces estamos mal, y parecería
que hemos normalizado el estar mal en nuestra comunión con el Señor, como si eso fuese normal. Como que es normal que en algún momento estemos por debajo de la línea de lo que esperamos o el Señor espera que sea una comunión estable. La realidad es que la mayoría de nosotros estamos en una lucha constante en nuestra comunión con el Señor. La mayoría, esa es la realidad. Y eso se ha normalizado hasta cierto punto, que muchas veces cuando estamos leyendo un libro de un autor cristiano, ya sea del pasado o del presente, y vemos cómo esa persona habla de su vida, habla de su vida devocional, de qué hay que hacer para mantenerse fiel, nosotros nos maravillamos. Y decimos, wow, pero mira qué tremendo varón de Dios, qué tremenda mujer de Dios, mira qué comunión tan estrecha, qué comunión tan fuerte, qué comunión tan dulce tiene con el Señor. Si tan solo yo pudiera tener ese tipo de comunión, si tan solo mi tiempo de oración, si tan solo mi tiempo de lectura y reflexión de la palabra fuese así, yo fuera otro creyente. Hemos normalizado tanto que es como que eso es lo que nos toca, que nos maravillamos cuando vemos en otro cierta estabilidad. Entonces pareciera, mis hermanos, que poder tener una estrecha, fuerte, placentera comunión con el Señor es algo casi imposible. Es algo que solo está disponible para unos cuantos elegidos, pero que el resto de los mortales cristianos tenemos que conformarnos con vivir una vida de comunión defectuosa que siempre está cayéndose. Nuestra comunión con el Señor parece limitarse muchas veces a hacerle peticiones o solicitudes, como si esas solicitudes se las tuviésemos haciendo a alguien que está muy lejano a nosotros. Alguien que es, por ejemplo, muy conocido, muy famoso, muy adinerado, muy importante, que quisiéramos tener un intercambio tan solo de palabras con esa persona. Y le escribimos una carta, le enviamos un mensaje directo, pero en realidad no tenemos mucha expectativa de que nos responda. Simplemente le escribimos porque no pierdo nada con ello. Así hay muchos creyentes que su vida de relación y comunión con el Señor es como si fuese una relación lejana, distante. Abren sus Biblias y leen sus Biblias porque eso es lo que se espera que hagamos como creyentes. Pero en realidad no tienen mucha expectativa de que el Señor hable a su vida. ¿Por qué? Porque para ellos su comunión con el Señor es distante. Y donde hay distancia, no hay confianza. Yo creo que quizás muchos han tenido aquí relaciones a distancia. Piense alguien que usted conoció cara a cara, su padre, su madre, sus hermanos. Y usted tiene que separarse de ellos o ellos de usted por alguna razón. Se van a un lugar muy lejos. Imagine ese tipo de relación 44 años atrás, para no irnos muy lejos. Usted aquí y su esposa en España, o usted allá y sus familiares aquí, 44 años atrás. ¿Cómo iba a ser esa comunicación? Una postal o una carta que llegaba después de un mes. Una llamada desde una cabina telefónica pública que iba a realizar una vez a la semana o cada 15 días si su presupuesto no era mucho. Pero ha pasado el tiempo. Son otras épocas, es otra época y la comunicación ha avanzado. Y ahora, si usted está en el mismo lugar y sus familiares aquí, nos comunicamos por videollamada, por WhatsApp, etcétera. Sin embargo, usted no ha notado que muchas veces, a pesar de todo eso, la persona termina regresando a su país.
¿Por qué? Porque por más que los medios nos hayan acercado en cierto modo o aparentemente a nuestros seres queridos, nunca es igual que estar en presencia. Nunca se siente igual, y es por esa razón, entre otras, que nunca será igual estar aquí el día y en la hora de la adoración pública de nuestro culto al Señor que estar desde la casa. Por más que usted diga, me uno a ustedes en espíritu, nunca será igual observar desde la casa que participar de forma activa y ser parte de la congregación del pueblo de Dios en la hora y en el día en que se reúnen. Porque lo que se siente y percibe cuando esa persona o esas personas no están a nuestro lado, esa ausencia de ese calor humano, de esa energía, de ese amor, es distinto a cuando la persona está a nuestro lado. Y es por eso, porque muchos sienten esa distancia y porque muchos tienen esa relación a distancia, que no tienen esa confianza con el Señor. Y cuando hay una relación que esa distancia, ¿qué pasa? Que usted no se entera de todo. A usted le dicen algo, pero solo cuando usted está presente de forma activa, usted puede enterarse de si su madre está enferma, de si su esposa está sufriendo, de si su hijo está en algún problema. Cosas que no se le van a decir cuando usted está lejos, para no hacerle sufrir. Solo la relación cercana y estrecha nos ayuda a entender, a conocer y a sufrir con el sufrimiento del otro y a gozarnos con el sufrimiento del otro. Pero la realidad y el punto es que muchos creyentes es así como ven su comunión con el Señor, una relación distante. Y cuando ven que otro dice, ay, yo acabo de tener un buen tiempo de comunión con el Señor, lo desean, lo anhelan, dicen, wow, cómo yo desearía tener eso. ¿Qué tengo que hacer para tener ese tiempo de comunión con el Señor? ¿Qué tengo que hacer para tener esa cercanía con el Señor? Y de eso es precisamente, como les decía, de lo que quiero hablarles en esta mañana brevemente, porque yo creo que hemos sido creados para tener comunión con el Señor. Hemos sido creados para eso, pero creo también que muy poco de nosotros, lamentablemente, solemos tener esa comunión constante con el Señor. ¿Y por qué razón ocurre eso? ¿Por qué se nos hace tan difícil a veces? Bueno, el Señor Jesús nos da una pista en Mateo capítulo 26, versículo 41. Vayan allí, por favor. Mateo capítulo 26, versículo 41. El Señor dice allí, velen, y estaré leyendo de la Nueva Biblia de las Américas, por si le suena distinto. El Señor dice, velen y oren para que no entren en tentación. Y podríamos pasarnos horas y horas hablando de qué significa e implica el velar, el orar y el entrar en tentación. Pero lo que quiero notar brevemente es lo que nos dice aquí en último lugar. Él dice, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Mantener, mis hermanos, una comunión con el Señor requiere que le demos importancia a lo espiritual. Pero ¿qué es lo que pasa? Que nuestra parte, nuestro ser espiritual en nosotros está muy disminuido. ¿Y por qué? Porque estamos constantemente prestando más atención a otras cosas, a lo físico, a lo material o a lo carnal. ¿Por qué está nuestro ser espiritual tan disminuido? Porque estamos más dedicados a la carne. Y la carne parece redituarnos, parece darnos más placer, más inmediatamente, parece ser más gustosa para nosotros. Y una de las cosas que está más relacionada con lo carnal, aunque parezca que no,
suelen ser nuestros sentimientos, suelen ser nuestras emociones. Y vivimos en un tiempo, aunque siempre ha sido así, pero debo hablar de este, en el que nuestros sentimientos han ocupado un lugar central. ¿Y qué pasa cuando nuestros sentimientos ocupan un lugar central en nuestra vida? Que nosotros comenzamos a determinar la moralidad nuestra. Comenzamos a determinar qué es lo bueno y qué es lo malo sobre la base de cómo yo me siento o de según yo me sienta. Y en este sentido, aunque son cientos y cientos de miles de canciones que siempre nos hablan y ponen más énfasis en nuestros sentimientos, hubo una que estuvo muy de moda en los años 70 que tenía por título La luz de mi vida, y que en una de sus líneas decía lo siguiente, y quiero citarla brevemente. Esta canción no era cristiana. Decía: no puede estar equivocado lo que se siente también. No puede estar mal algo que se siente bien. Pero ¿saben qué? Ese tipo de pensamiento, esa idea, es algo que se ha ido transmitiendo a lo largo del tiempo. Y nosotros lo vemos esa idea en las películas, en los dibujos animados, en las novelas. Ha pasado a ser algo importante en nuestra vida, tan importante como el aire que respiramos. Pero no nos damos cuenta porque nacimos y crecimos inmersos en ese tipo de pensamiento. Y es tan así que venimos a la familia de la fe. Venimos a los caminos del Señor porque el Señor obviamente vino a nosotros primero, pero venimos con eso en nuestra mente. Venimos con ese pensamiento de que si yo me siento bien, es que eso debe ser lo correcto. No puede estar mal algo que me haga sentir bien. Y les digo, no es algo que pasa allá afuera, también pasa aquí, es decir, entre los creyentes. Por si alguno no capta bien lo que quiero decirle, déjenme ponerle algunos ejemplos. En un tema tan teológico, en un tema tan importante, tan hermoso y tan glorioso para nosotros como la salvación, es un tema que a veces se ve envuelto en este asunto de los sentimientos. ¿Por qué? Porque ¿qué suele pasar con nosotros? Que cuando el Señor nos salva, por lo general sentimos ese gozo de la salvación, esa satisfacción que solo podemos tener los creyentes por la salvación. Y es algo tan tremendo y tan bueno que no queremos que se vaya, queremos aferrarnos a eso. Pero ahí se envuelven los sentimientos, porque algunos creen que lo contrario también es cierto. Entonces algunos dicen, se acercan a uno diciéndole, ¿sabe qué? Yo no creo que sea creyente, yo no creo que sea salvo. ¿Y por qué tú no crees eso? Es que yo no siento ya el gozo de la salvación. Pero ¿cómo es que esa persona no siente? No siente el gozo de la salvación. Entonces esa persona ha pasado a determinar cuál es la realidad de su salvación, aún en contra de lo que dice la palabra, sobre la base de qué cosa, de lo que siente. Yo siento que no siento el gozo de la salvación. Pero por otro lado tenemos a ese esposo o esa esposa que se acerca a uno, puede ser a cualquiera de nosotros, diciendo, ¿sabe qué? Yo creo que me voy a divorciar. ¿Pero cómo así? Sí. ¿Y por qué? Es que yo siento que mi matrimonio ya no es el mismo. Yo siento que las cosas han cambiado. Pero fíjese cuál es la base de estar a punto de romper sus votos matrimoniales. ¿Cuál es la base? Mis sentimientos. Yo siento que... Pero por otro lado tenemos al creyente que ha pecado, que sabe y reconoce que lo ha hecho mal y se ha arrepentido, ha dado los pasos que debe dar,
ha orado, ha tratado de retribuir a quien ha ofendido, por ejemplo. Pero aún así se acerca a ti o a mí y nos dice: yo no creo que haya sido perdonado. Pero ¿cómo así, hermano? Yo no me siento que he sido perdonado. Pero hermano, espera un momentito. Mira lo que dice aquí en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. ¿Qué nos dice la palabra? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Sí, pero mire, pastor, yo conozco ese versículo. Yo lo conozco, pero yo no siento que he sido perdonado. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Que nos damos cuenta que estamos hablando con un hermano, con una persona que ha exaltado sus sentimientos por encima de la autoridad de la palabra de Dios. Es una persona que ha exaltado el cómo se siente, como si ese sentir fuese el estándar último para determinar qué es lo real y qué es lo falso, qué es lo bueno y qué es lo malo. Y en ese sentido, permítame citarle lo que alguien escribió al respecto. Y cito, esta persona decía: creo que una de las razones por la que los matrimonios no duran es que pensamos que el amor es puramente una experiencia emocional. Hablamos de enamorarnos y desenamorarnos como si no tuviéramos elección en el asunto. Nos casamos por cómo nos hace sentir la otra persona y luego nos divorciamos por cómo dejan de hacernos sentir. Esa es una concepción infantil y egoísta del amor conyugal y ha llevado a millones de votos rotos. La persona termina diciendo que si nos casamos únicamente por cómo la otra persona nos hace sentir, y si confundimos ese sentimiento con amor, ya estamos en camino hacia el divorcio. ¿Por qué? Por la preponderancia y la centralidad que han tomado los sentimientos en nuestra toma de decisiones. Ahora, yo me imagino que quizás a esta altura alguno de ustedes se preguntará: bueno, ¿y qué tiene esto que ver con mi relación, con mi comunión con el Señor? Pero el asunto es que para cada creyente que alguna vez ha tenido lucha, ha luchado con su cercanía, con cómo mantener su comunión con el Señor, y que está interesado en acercarse a Él, este asunto de la exaltación de los sentimientos puede arrojarnos algo de luz para ayudarnos a entender por qué a veces fallamos en nuestra comunión con el Señor. Y les invito a que por favor vayan conmigo al Salmo 131. Salmo 131. Es un salmo sencillo, simple, que solo tiene tres versículos y nos dice lo siguiente: Señor, mi corazón no es soberbio, ni mis ojos altivos. No ando tras las grandezas ni en cosas demasiado difíciles para mí, sino que he calmado y acallado mi alma, como un niño destetado en el regazo de su madre. Como un niño destetado está mi alma dentro de mí. Espera, oh Israel, en el Señor, desde ahora y para siempre. Podemos ver aquí cómo David habla, en primer lugar, de la realidad de su alma. Ahora, yo les invito ahí mismo a que vayamos al Salmo 42. Un salmo muy conocido, muy citado.
pero quiero centrarme en los versículos 5 y 6. ¿Qué dice allí el Salmo 42, versículos 5 y 6? Dice: ¿Por qué te desesperas, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarlo otra vez por la salvación de su presencia. Dios mío, mi alma está en mí deprimida. Por eso me acuerdo de ti desde la tierra del Jordán y desde las cumbres del Hermón, desde el monte Mizar. Y lo que quiero que noten es cómo por un lado David nos muestra la realidad de su alma, pero por otro lado nos muestra a él mismo, a sí mismo, hablando con su alma, con el centro de nuestro intelecto, nuestro corazón, nuestra mente. Y lo que podemos ver entonces es que si David está hablando con su alma, él entiende que ella le puede escuchar. David nos muestra que él podría controlar su alma, que él podría domesticar su alma. Es otra forma de decir podría domesticarse a sí mismo. Ahora yo quiero que usted regrese al Salmo 131, versículo 2. Salmo 131, versículo 2 nuevamente. ¿Qué dice allí? En cambio me he calmado y aquietado como un niño destetado que ya no llora por la leche de su madre. Sí, tal como un niño destetado es mi alma en mi interior. David compara su alma con la de un niño que ha sido destetado y que se encuentra tranquilo, que se encuentra contento al lado de su madre. Ahora, él se pregunta, él se presenta más bien ante el Señor anunciando que ha sido, que ha aquietado su alma. ¿Y por qué él hace esto? Quizás porque él sabía algo. Él sabía que nuestra alma o espíritu es esa parte de nuestro ser que principalmente, no únicamente, pero principalmente tiene comunión con Dios. Y es por eso que ustedes recordarán que cuando el Señor se sienta con la mujer samaritana en el pozo, le dice que Dios el Padre está buscando adoradores. Dios es espíritu y está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Dios está requiriendo de hombres y mujeres que tengan comunión con Él en espíritu y en verdad. Pero es precisamente en eso que nosotros fracasamos. Fracasamos, ¿por qué? Porque por lo general estamos perdidos. No tenemos ideas de cómo comenzar a usar nuestras facultades espirituales, nuestro ser interior, nuestro espíritu, nuestra alma. ¿Por qué? Porque estamos completamente imbuidos en las cosas físicas, en lo material y en lo carnal. Es como ese deportista que es muy bueno en lo suyo, pero ha dejado de practicar y de entrenar. Cuando tiene luego que enfrentarse a la realidad, está embotado. Ha perdido la forma y la mecánica, porque está más dedicado a otra cosa. Y con nosotros pasa igual. ¿Sabe qué? Nosotros hemos venido a Cristo porque, como dije antes, Cristo ha venido a nosotros. Y cuando Cristo vino a nuestra vida, ¿qué pasó? El Señor sopló su Espíritu Santo en nosotros y nos dio vida como nunca antes. Antes hemos nacido de nuestra madre, ahora hemos nacido del Espíritu, y el Espíritu nos ha vivificado, nos ha regenerado, y nuestro ser espiritual está más vivo que nunca. Sin embargo, a pesar de eso,
tenemos problemas constantes para comunicarnos y para tener una plena comunión con el Señor. Y nos preguntamos, ¿por qué? Porque estamos dedicando mucho más tiempo a las cosas de este mundo. ¿Por qué? Porque hablando en términos de internet, todo nuestro ancho de banda está siendo consumido por otras cosas. Y al Señor lo hemos relegado a otro lugar. Hay interferencias en nuestra comunión con el Señor que se deben a la poca atención que estamos prestando a las cosas espirituales. Pero también mis hermanos y hermanas, hay interferencias, hay razones hay una razón por la cual no solemos tener una comunión constante con el Señor, y es porque no le estamos escuchando de forma constante, porque hemos perdido la capacidad para escuchar al Señor plenamente. ¿Y por qué hemos estado perdiendo esa capacidad? Porque hay mucho ruido, hay mucho barullo en nosotros. Y es por eso que no solo es importante prestar atención a nuestro ser, a nuestra alma, a nuestro espíritu, a nuestro corazón, sino también a otro problema que puede ser frustrante. Y es a que muchas veces no sabemos distinguir entre nuestra alma precisamente y el Espíritu Santo, aunque parezca cosa de loco, que no sabe distinguir. Muchas veces hay personas que no saben distinguir entre lo que le dice su alma y lo que le está diciendo el Espíritu Santo cuando quiere hablarle. ¿Y a qué yo me refiero? Bueno, usted puede salir de un tiempo de oración y decir, yo tengo una idea aquí en mi cabeza que me ha surgido, como dice mucha gente, pero no sé, no estoy convencido de si es algo que me lo he puesto yo mismo, si he sido yo mismo, mi cerebro, o es el Espíritu Santo que me está hablando. Por eso hay personas que salen de un tiempo de oración y dicen, Dios me dijo, pero cuando viene a ver, es su alma, es su propio cerebro, es su propio criterio quien le está diciendo. Entonces esa persona está admitiendo que no sabe distinguir entre su alma y el Espíritu Santo cuando está hablando. ¿Y cómo vamos a distinguir eso? Bueno, para eso tenemos la palabra del Señor. ¿Qué nos dice Hebreos capítulo 4 versículo 12? Vayamos allí. Hebreos capítulo 4 versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso puede hacer la palabra del Señor por nosotros, ayudarnos a distinguir lo que es de Dios y lo que no es de Dios, lo que es propio. Porque es muy común que nos dejemos llevar por nuestros sentimientos, que nos dejemos llevar por nuestras emociones y lleguemos a convencernos de que lo que yo pienso es lo correcto. Pero la palabra nos dice, no, nos ayuda a ver, no, es que no te estás guiando Dios aquí, te estás guiando tú mismo, te está guiando tu criterio y tus emociones.
Pero también, mis hermanos, fíjense la otra razón de por qué de que no estemos escuchando o sabiendo distinguir entre nuestra alma y el Espíritu Santo. Regresemos al versículo 2 del Salmo 131. Salmo 131, versículo 2. ¿Qué dijo David? He calmado y aquietado mi alma. David entendió que su propia voz emocional, sus propios sentimientos, el barullo y el bullicio de sus sentimientos, de su corazón, no iban a permitirle escuchar la palabra de Dios si se mantenía tan inquieto. Dijo, no, es que si yo no hago algo, no voy a poder estar atento a la voz de Dios. Y voy a perder su mensaje, voy a perder su guía. Si no bajo el volumen de mi propia voz, de mi inquietud, de mi alma, no voy a poder tener esa plena comunión. Y para tener una plena comunión es como una buena comunicación. No vale que yo solo esté hablando, porque voy a estar hablando conmigo mismo. Tengo que escuchar también lo que Dios me dice. Pero si mi alma está inquieta, si no la aquieto como hace David aquí, no podré escucharle plenamente. Y esa es una de las cosas que quizás hemos perdido en estos tiempos. Que venimos al Señor y en lugar de decirle, Señor, como dice David aquí, he aquietado mi alma, vengo a escucharte, me he calmado. Venimos a Él con nuestros sentimientos exaltados, con nuestra alma exaltada. Y eso es un obstáculo para nuestra comunión con el Señor. Fíjese que David compara su alma aquí con la de un niño. Dice, he aquietado y he calmado mi alma. Y lo está comparando no solo con un niño que está quieto y tranquilo, sino que lo contrario también es verdad. Nos está diciendo que nuestra alma muchas veces es como un niño rebelde. Es como un niño rebelde que no permite que dos personas adultas tengan una buena comunicación. Y a mí me pasa con mucha frecuencia, y a los profesores también les pasará. Pero me pasa con frecuencia en la consulta. Hay un padre que quiere escuchar mi información y yo quiero que el padre escuche la información, pero de repente hay un niño, una niña que está saltando, que comienza a saltar, a jalar el padre por la manga, papi, papi, mami, a toparle la cara, mi niño, espérate, papi, papi, y no hay manera de que se tranquilice hasta que el padre dice, estate tranquilo, y lo aquieta. Entonces sí fluye bien la comunicación, pero por lo demás, si lo dejamos de forma rebelde, se está constantemente llamando la atención sobre sí mismo. Y así es nuestro propio ser, nuestro propio yo, nuestra alma muchas veces. Está queriendo llamar la atención sobre sí misma. Y Dios quiere hablarnos, pero el estruendo de nuestra propia voz, la voz de nuestros deseos, de nuestro criterio, de nuestros sentimientos, no permite escuchar la voz apacible del Señor. Muchos de nosotros somos así, como con los hijos. Muchos dejan a los hijos a la libre y muchas veces nosotros dejamos nuestra alma a la libre, nuestro corazón a la libre, y luego queremos que Dios nos hable y decimos, pero pues yo no sé por qué no le escucho. Porque no estás tomando las medidas que la Biblia te manda a tomar a ti y a mí. David habla aquí, como les decía entonces, de que él ha aquietado su alma como un niño. Y fíjese lo que dice en el Salmo 42, lo voy a leer de nuevo, ya lo hemos leído, pero lo leeré de nuevo en una parte. Dice, ¿por qué te desesperas, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí?
espera en Dios, pues he de alabarlo otra vez por la salvación de su presencia. Es como si David estuviera diciendo: yo no sé por qué tú te estás desesperando. Yo no sé por qué tú estás deprimido, abatido, turbada, alma mía. Pero mientras tanto te voy a decir dos cosas: espera en Dios, y mientras tanto tú no te vas a salir con la tuya. Yo voy a trabajar para aquietarte y para calmarte. Y si David dice esto es porque él creía que lo podía hacer. Ahora, yo no estoy diciendo que la única forma de acercarnos a Dios es con nuestra alma quieta y calmada. No, no. Hay muchos ejemplos aquí mismo en los Salmos de cómo estas personas venían a Dios en angustia, en opresión, en mucha dificultad. Y Dios nos va a recibir y nos va a ayudar. Nos va a dar la paz que el mundo no puede darnos. Pero recuerden, yo estoy hablando especialmente con usted si es creyente. Y la palabra nos habla de que hemos recibido el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo Dios nos lo ha dado precisamente para eso, para que usted y yo hagamos lo que Dios no va a hacer por nosotros. Somos nosotros que tenemos que arrepentirnos, porque Él pone en nosotros el querer como el hacer. Somos nosotros que tenemos que predicar, que tenemos que ir a pedir perdón, e igualmente el dominio propio que es fruto del Espíritu, tenemos que ejercerlo. Entonces, yo no puedo de forma inherente, yo no tengo el poder para hacer eso, pero una vez he venido al Señor, lo que David está haciendo aquí, tú y yo podemos hacerlo. Podemos trabajar para tratar de aquietar y calmar nuestra alma con el poder del Espíritu Santo y la palabra. Yo no estoy hablando de que saque fuerzas de donde no la tiene, porque por nosotros mismos no podemos. Pero eso es lo que David está haciendo aquí. Por último, en el Salmo 46 tenemos la misma idea. Ya no es David que lo dice como tal, es el Señor quien en el versículo 10 dice: estén quietos y sepan que yo soy Dios. Hay cosas que nosotros no la podemos hablar ni hacer llegar bien a su receptor hasta que no aquietamos a esa persona. Estás tranquilo, espera, aquiétate, que te voy a decir, siéntate ahí. Entonces, una vez calmado, podemos comprender mejor y enterarnos. Bueno, en ese mismo sentido, Dios dice: estén quietos. ¿Cómo vamos a saber que Él es Dios estando quietos? Ahora, ¿qué significa estar quietos? ¿Estar paralizados, sentaditos y sin movernos solamente? No. Usted puede estar así, por dentro toda una rebelión de ideas y de angustia y de ansiedad. No. Estén quietos especialmente en su corazón. Estén quietos especialmente en su alma. Estén tranquilos y descansando en mí. Y entonces es así, es esa una de las formas en que podremos tener una mejor comunión con el Señor. Él está tranquilo y Él quiere que nosotros también tengamos quietud, calma, y que estemos en paz, y que nuestra relación y nuestra comunión sea así. Él quiere tener una comunión personal e íntima con nosotros. Él quiere guiarnos. Eso es lo que nos dice la palabra en Isaías capítulo 30, por ejemplo, versículo 15, nos dice: porque así dice el Señor, el Santo de Israel: en arrepentimiento y reposo serán salvos. Por eso Él solía saludar, y ese es el saludo típico en la palabra: paz a vosotros. Él quiere que tengamos paz, pero muchas veces estamos inquietos y no calmos por las cosas por las que este mundo nos lleva. Pero si venimos a su palabra para escuchar su voz por medio de su palabra y del Espíritu Santo, podemos escuchar mejor y entenderla mejor
cuando venimos a Él y primero reconocemos que tenemos ese problema. Señor, yo no puedo orar porque mi mente comienza a deambular por ahí. No puedo escuchar tu palabra con tranquilidad porque comienzo a contar cuántas rayas hay entre las losas. Comienzo a ver de qué color están pintadas las paredes y no me concentro. Ayúdame, Señor. Entonces hace falta que lo reconozcamos, que lo confesemos, como cantábamos antes. Dilo a Cristo. Él es tu amigo más fiel, con quien queremos y deseamos tener una mejor comunión. Pero tenemos que reconocer nuestro problema, tenemos que confesarlo a Él en oración. No podemos venir ante el Señor como que somos los mejores, porque Él lo sabe y no lo podemos engañar. Sí, tengo un problema y es que no me he preparado a lo mejor para escucharte. Eso me recuerda los mismos mandamientos cuando el Señor los va a dar. ¿Cuál, qué dice uno de ellos? Acuérdense del día de reposo. Saben, muchas veces llega la hora del culto y todavía nosotros estamos con las mismas revoluciones que a lo largo de la semana en el trabajo. No hemos sido capaces de tomar un tiempo la noche, desde la noche antes o de la mañana temprano, para escaparnos en su palabra, para meditar en ella, para orar y prepararnos para tranquilamente venir y escuchar y continuar adorando al Señor. Si venimos con todas esas revoluciones, no va a ser posible que la escuchemos y que nos sea tan edificante como pudiera serlo si nosotros primero preparamos nuestro corazón para tener una comunión no buena hoy, sino estable, continua, sin intermitencias, siempre. Que Dios les bendiga, mis hermanos, esperando que esto pueda ser de edificación para cada uno de nosotros. Padre y Dios bueno, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por recordarnos en esta mañana que tú nos has dado tu Espíritu, tu Palabra y a tu Hijo, nuestro Señor y Salvador, para fortalecernos y hacer lo que antes no podíamos. Con tu poder